Bien, vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos la segunda clase de la primera semana. El tema es, como dice en el sílabus, es variado, porque vamos a hablar la regla del curso, etcétera, etcétera, y hablar otros temas también. Entonces, comenzamos, porque los cremas somos más. Bueno, entonces compartimos pantalla. Tenemos que por favor, se ve el material, ¿no? Sí, profesor. Ya, gracias. Entonces, acá tenemos el curso que está denominado por dos unidades y cada unidad tiene una subunidad que es lo que vamos a ver durante el curso. Estamos acá, ¿no? Estamos en la zona crema. Esto. Estamos acá. Entonces, este curso tiene una particularidad que no hay examen parcial y no hay examen final. Para algunos va a ser dramático. ¿Por qué? Porque si no vienes a clase, ya de por sí no tienes una buena percepción del profesor. Si no participas, menos. Y lógicamente tienes que hacer los trabajos. Somos 36 personas. El día que haya en una clase, escúcheme, el día que haya en una clase 8 o menos personas, ese día tomo práctica, tomo monografía. ¿Está bien? O sea, si tú piensas que solamente viendo las grabaciones, te va a ir mal. Entonces, son cuatro evaluaciones, nada más. Principalmente la evaluación final va a ser práctica 2 y monografía 2. Pero va a ser presencial, que tienes que hacerlo con el Trello y ponerlo tu trabajo en el blog. Entonces, guerra avisada no mata gente. Entonces, este curso solamente tiene dos prácticas y dos monografías. Bien. Y el sílabus, ya está acá, el sílabus se les ha dado, se les ha explicado. La plataforma virtual que usamos es esta. Y tienen que ingresar a la plataforma. Y este es el material, ¿no? Para mostrarlo del inicio, semana 1. Y aquí está toda la información previa que se les ha dado, ¿no? Y en relación a las unidades de aprendizaje, se les ha mostrado acá. Bien, entonces estamos en la semana 1. Pero antes de la semana 1 dice, perdón, en la semana 1 dice prueba de entrada. Aquí está. Semana 1 dice prueba de entrada. ¿Está bien? A ver, el señor Cristian Carrión, ingrese a su plataforma Univirtual y muestre que la prueba de entrada funciona. Comparto mi pantalla, ingeniero. No, no, tú verifica nomás. Verifica que eres crema. Por favor. Sí, sale prueba de entrada. Funciona, ¿no es cierto? Sí. Ya, gracias, estimado Cristian. Entonces, tienen que llenar la prueba de entrada. ¿Está bien? ¿Qué más? Vamos a ver algunas características de
el material, y para eso yo lo he resumido en este Jamboard. ¿Está bien? Entonces, va a haber material, sílabo, vamos a, la rúbrica que yo voy a emplear es participación en clase. Yo tomo nota, tengo el listado, para mí es fácil saber quiénes participan, quiénes son aliancistas. Hay algunos, por ejemplo, la primera clase llamaba a varios y no contestaba. Eso significa que no están en clase para mí. Entonces, esa es la dinámica, el material de las actividades asíncronas, que quiere decir entre semanas, por ejemplo, a partir de hoy día hasta el próximo día martes, tienen para hacer en el blog la tarea que se les va a dejar. ¿Está bien? Y así, aquel que no pueda ingresar al blog por alguna razón, ponga su correo, ya lo hemos dicho, pero no está de más porque es bueno, un ratito voy a dejar de compartir para que aparezca la opción chat. Pongan su a ese correo que está en la opción chat. Entonces, tienen que atender sus dudas, ahí mismo les solucionamos. Pero si no precisan de qué sección son, del nombre del curso y qué es lo que necesitan, no vamos a poder atender. ¿Está bien? Bien, entonces, esa es la parte. Normalmente, la clase puede tener algún video, como hemos visto ayer, puede tener un link de enlace de la videoreunión, puede haber, en cada hora se pasará lista, o no cada hora, el delegado que vamos a elegir el día de hoy, o delegada, y la participación activa en cada sesión, como acabo de decir, ¿no? A algunas secciones le pongo lectura para la siguiente clase. ¿Y dónde está la lectura, profesor? Aquí está, pues, socio. Ahí está. Estas son las lecturas. Lecturas y casos. Ahí está. ¿Qué más? Normalmente, a partir de la próxima semana, va a haber, cada sesión va a ser de 2 horas. La primera hora es la explicación y del tema y atención a las preguntas que pudieran tener sobre lo que se está tratando. En la segunda hora, como ya hemos dejado tarea la semana pasada, la semana anterior, entonces aleatoriamente voy a elegir los participantes que exponen su actividad asíncrona. Porque cuando publican el blog queda el día, hora, segundo que han publicado. ¿Está bien? Y se aplica el concepto pedagógico, como le mencioné ayer, de aula invertida. Se orientará al uso de aplicativos, CISE, que vimos ayer, SUNAT, vimos un poco, el LATE, que vamos a ver en el curso de la siguiente semana. Vamos a usar esto, como estamos viendo, el aula virtual, de UniVirtual, PromPerú, BUCE, Ventanilla Única de Comercio, Glosario de Términos. Vamos a ver bastante. Insisto lo que dije ayer, jóvenes, yo no tengo por qué asustarlo, ponerlo nervioso, el término que quieran emplear. Lo único que les digo es que este es un curso bonito, que es para los que quieren aprender comercio exterior y se les va a dar mucha información relevante para ese tema. Si tú lo guardas, lo aprendes, lo utilizas, es la única forma de aprender haciendo. A lo menos yo reconfiguro el curso en función al feedback que yo hago con mis alumnos que han terminado. Entonces, he visto que eso logra resultados. Por eso lo mantengo el método. Todo el material del curso se encuentra en UniVirtual.
Acaba de Cristian también comprobar que existe la prueba de entrada. ¿Está bien? Entonces seguimos. El comercio internacional básicamente es, cubre una o varias necesidades de un punto, o de un punto llamado origen a un punto destino llamado país destino o ciudad, ¿no? Y normalmente las distancias que separan, si es que está en el mismo continente, sería terrestre, y si está un poco alejado, entonces es marítimo, ¿no? Hay varios medios que se pueden usar, terrestre, marítimo, fluvial, el tren, ¿no? Y a eso se llama multimodal. Existe pues el interés del comercio internacional como respuesta a algo que es una realidad. Ningún país produce todo, ni ningún país tiene todos los recursos para autoabastecerse. Puedes tener recursos y no producirlo, ¿no? O puedes tener recursos limitados, que es lo natural. Entonces, dado esa realidad concreta, que nadie tiene déficit, sino la mayoría tiene, mejor dicho, tiene déficit, la mayoría de algunos, o la cantidad de productos que necesita su población, entonces tiene que salir a comprar al exterior. Y al comprar al exterior, lo hacen de dos o tres formas, ¿no? Una es compran productos en forma particular a privados. Hay productos que son, digamos, muy demandados, entonces se aplica lo que se llama una... como está sucediendo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, las vacunas, ¿no? Hay un montón de países que quieren, pero la producción no abastece, entonces se hacen cuotas. Cuotas, ¿no? Entonces, en función de las cuotas, se le vende. Igual se hace cuando hay un producto que tiene mucha demanda, hacen cuotas, como el caso de la harina de trigo. Entonces, el tema pasa de que tiene que ver comunicaciones. Si no se legislara las comunicaciones, esto sería una loquería. Y casualmente, jóvenes, la razón de la Primera Guerra Mundial y la razón de la Segunda Guerra Mundial es que no estaba bien definido a nivel mundial las reglas del comercio. Y habían distorsiones fuertes como consecuencia de esa falta de universalización de esas reglas de comercio. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, los países que ganaron no querían que vuelva a haber otra guerra mundial. Porque, como acabo de decir, los orígenes de ambas guerras es por deficiencias en el comercio internacional. Entonces, se decide crear, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, para reconstruir Europa, los bancos mundiales, para resguardar Europa, crearon la OTAN, para solucionar el problema de comercio, crearon la Organización Mundial de Comercio, dentro de la, como dependiente de las normas específicas de aduanas, crean la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? Y se crea mecanismos para solucionar lo que le llaman problemas comerciales, ¿no? A través de arbitrajes de la OMC, Organización Mundial de Comercio. Como consecuencia de ello, hasta la fecha no hay guerras mundiales. Ha habido, lógicamente, uno que otro país se pelea, pero no, no ha habido mucho. Y cuando se crea la Organización Mundial de Comercio, se genera
un nuevo desarrollo o se posiciona después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos como gran potencia y lo deja atrás a Gran Bretaña, Rusia, y como consecuencia de que Estados Unidos hace un mecanismo interesante. Primero su estrategia era que su moneda era convertible, un número de 36 dólares, me parece, equivalía a un lingote de oro. Entonces era convertible, su base, su emisión de su billete tenía un respaldo en oro. Y llega a tener mucha demanda el dólar como consecuencia de que estaba referenciado al dólar, al oro. En la época de la presidencia de Ronald, ¿cómo se llama este presidente? Nixon, Richard Nixon, él establece ya no la paridad, un número de dólares equivale a un lingote, sino dice derechos especiales de giro. O sea, hablaba de un papel respaldaba al dólar. Y ese mecanismo le hizo que tuviera hegemonía a nivel mundial en dos aspectos. Estableció como un elemento de transacción en el comercio internacional el dólar. Y adicionalmente, todos los embarques, ustedes verán en los ejercicios que vamos a hacer, todos los embarques aéreos, marítimos, fluviales, tienen que tener seguro. Y adivinen, ¿quién da el seguro? Empresas de seguro. Pero todas ellas establecen como la única moneda para pago de seguros el dólar. Entonces, se crea un mecanismo de comercio exterior bajo la hegemonía de Estados Unidos por estas nuevas instituciones que se crean. ¿Qué tiene que ver eso con el Perú? El Perú siempre ha estado retrasado en el comercio, su ley de aduana, su mecanismo de comercio exterior era muy débil, por no decir muy arcaico. Hasta que Fujimori establece un mecanismo de disuelve el Congreso y aduanas que antes tenía una empresa grande que se llama aduanas y la parte tributaria era otra, que era SUNAT, lo que hace es une en uno solo SUNAT y aduanas, ¿no? Y esto no lo hace por iniciativa de Fujimori y su gobierno, sino el gobierno americano para reconocer al gobierno de Fujimori le dice que tiene que hacer cambios fuertes estructurales para que el país se desarrolle mejor. Entre esos cambios es la unificación de SUNAT con aduanas y también que si quiere tener un acuerdo comercial con Estados Unidos, tiene que mejorar sus puertos, aeropuertos, y tiene que tener normativas más modernas, ¿no? Y ahí es donde comienza, se da una nueva ley de comercio exterior, se definen las políticas de comercio exterior. Antes las políticas eran, como los agentes comerciales son las oficinas comerciales de nuestras embajadas, entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores era el titular del comercio exterior. Y el MINCETUR era solamente un complemento a una política. Lo que hizo fue cambiar esa política. Se estableció lo que ahora se llama OCET, Oficinas de Comercio Exterior. Tenemos como 40 OCET a nivel de todo el mundo. Son oficinas de apoyo al exportador. Además, se dio una nueva ley de comercio
una nueva ley de aduanas y se dio un proceso de privatización y nuevas modalidades de servicios. Aparecieron los almacenes, muchos servicios que no existían se crearon. Y eso estableció y se logró acuerdos comerciales. Como consecuencia, ya que teníamos las normas muy vigentes, se estableció una política de acuerdos comerciales con diferentes países del mundo. Y entre ellos, los más importantes estaba China, pero China aparece hace 20 años nada más en el comercio exterior. Cuando la Organización Mundial del Comercio, se afilia China. Y después de 5 o 10 años ya China comienza a conocer los mecanismos y toma su desarrollo sostenido hasta la fecha, ¿no? Perú también ha tenido un desarrollo sostenido como consecuencia de su modernización del comercio exterior. Como dije ayer, los productos tradicionales, bueno, siempre van a ser un 65, 70% de la generación de divisas. Pero el otro 30%, 25% más adelante ha ido creciendo de 1.000 millones a más de 7.000 millones, que es el monto estimado de hace 2 años. Entonces, los productos no tradicionales están creciendo sostenidamente. Y eso tiene una repercusión porque el comercio exterior se reparte todas esas ganancias que hay en muchas empresas, dado que, como dije ayer, la producción es variada y no es tan intensiva, ¿no? O sea, no existen grandes extensiones de monocultivo, ¿no? Eso es un poco el panorama del mundo. Y como consecuencia que la nueva Organización Mundial del Comercio establece reglas. Una de las reglas dice, ningún país puede sacar o recibir su mercancía por cualquier sitio. Tiene que hacerlo por un puerto o aeropuerto o un sitio que tenga control el país de las mercancías que ingresan y salen. Si no se hace así, se denomina, ¿cómo se denomina? Contrabando. Contrabando. ¿Está bien? Y eso es penado. Como consecuencia de eso, la autoridad aduanera tiene autonomía para declarar delito lo que haces. Ahí no entra el Poder Judicial, el congresista, no, eso tienen autonomía. Te dicen, te vas a la cárcel, te meten a la cárcel, tú no puedes reclamar, porque tiene una legislación especial. ¿Está bien? Entonces, no, como algunos dicen, no, yo traigo a mi abogado y le hacemos una demanda y ahí dormirá el sueño de los justos. No es así. Hay un concepto de extraterritorialidad que voy a explicar más adelante. Muy interesante. Entonces vemos que el comercio en el Perú se ha modernizado. Tenemos muchos servicios que de repente no conocen, pero poco a poco vamos a ir conociendo, que se están dando y que hacen que tengamos un servicio de importaciones que podemos traer en 48 horas, llega a la aduana y sale, ¿no? A veces dura 72 horas, pero antes duraba meses. ¿Está bien? Ha cambiado bastante. Bien, esa es una pequeña explicación. Seguimos. Entonces, ¿qué es una salvaguarda económica? ¿Qué son barreras arancelarias? ¿Qué se denomina argumento de la industria naciente? Y bien, cuando se
apertura de la Organización Mundial de Comercio, todos los países pueden comercializar de acuerdo a las reglas de la organización, ¿no? Pero ¿qué sucede? No todos los países son iguales. Por ejemplo, Perú no es igual que Haití, Perú no es igual que Rusia, ¿no? Entonces, tienen diferentes monedas, tienen diferente, digamos, nivel de ingresos, tienen diferentes recursos, ¿no? Entonces, Haití no tiene los mismos, digamos, igualdad de condiciones para comerciar con el mundo, ¿no? Ni Perú tiene igualdad comerciales para negociar con Estados Unidos o con China, ¿no? Países más grandes, la India. Entonces, se establecen al interior de la Organización Mundial de Comercio mecanismos para equilibrar esa situación. Entonces, acá se establecen los acuerdos comerciales. Si yo sé que la mayoría de mis productos son chinos, un 30, 40% con Estados Unidos, otro porcentaje con Chile, otro porcentaje con Holanda. Entonces, trato de hacer convenios entre pares y solucionar cuánto va a ser el arancel que le voy a cobrar yo o me van a cobrar a mí de productos que yo vendo o compro. Y así nacen los acuerdos comerciales. Profesor, metagoles, ¿cuáles son los acuerdos comerciales? Entras acá a la opción acuerdos comerciales Perú y entras acá y están todos los acuerdos comerciales, ¿no? Por ejemplo, están todos los acuerdos. ¿Y por qué no con otros países? ¿Por qué no hay un acuerdo comercial con Afganistán o por otro país, Irán? Porque no, nuestro comercio o Corea del Norte no tiene relevancia esos productos que compran o venden. Nosotros vendemos a Corea del Norte, a Afganistán, pero pues es mínimo, ¿no? O otros que nos compran a nosotros le venden a ellos, revenden. Entonces, tenemos que centrarnos en lo que es lo relevante, ¿no? Entonces, por eso tenemos estos acuerdos comerciales. Profesor, quiero saber con Japón, a ver, aprietas ahí y ahí está el acuerdo, cuáles son las características, su importancia, la página oficial del acuerdo de Japón y tienes toda la información detallada. ¿Cuáles son los productos que yo quiero exportar? Que puedo tener ventajas, ¿sí? Entonces, el acuerdo comercial es un mecanismo que tienen los países para regular el intercambio, ¿no? Y repito, no voy a hacer acuerdo comercial con un país que no es relevante en mi comercio exterior. Por ejemplo, en este momento con Venezuela no es relevante, ¿no? O, por ejemplo, con Haití. Acuerdo comercial con Haití no es relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque no le vendemos mucho ni ellos nos cobran mucho, ¿no? Pero sí con países relevantes. Entonces, ese es un primer elemento que hay que tener en cuenta. Y ahí aparecen barreras no arancelarias. Miren, jóvenes, lo que les voy a decir es interesante. A ver, la señorita, vamos a preguntar. A ver, Mauricio Romero, ¿estás? Sí, profesor. Ya. A ver, Mauricio, te hago una pregunta. Un país como el Perú ha hecho un acuerdo comercial. Supongamos, tú eres tienes tu empresa y vendes o exportas manzanas a Brasil, ¿está bien? Entonces, tu cliente allá es un brasileño que tiene su empresa distribuidora de frutas, entonces te va a comprar a ti, ya han hecho contrato y todo lo demás. Pregunto, Mauricio,
tú ya has hecho un contrato y ahí figura el nombre de la empresa del brasileño y figura el nombre de tu empresa y tú eres el representante. Firman ambos el contrato y se ejecuta la exportación del Perú a Brasil. Pregunto a Mauricio, ¿son los dos únicos que están en el contrato o existe un tercero que no aparece en el contrato y que exige condiciones? Creo que hay uno más y es el que... Un poquito más fuerte, no se te escucha, no te escucho. Creo que hay uno más y creo que es el Estado. Si mal no recuerdo, porque como parte del contrato tú pagas un impuesto, ¿no? No tengo bien claro si que paga el país que recibe o el país que envía de la empresa. Así es, estás tibio. Aparte de yo venderle al brasileño, y yo mi empresa peruana y la empresa brasileña, existe un tercero que no aparece en el contrato, pero que condiciona. ¿Cuáles son las condiciones? Son lo que se llaman barreras no arancelarias. ¿Qué significa eso? Voy a explicar. Ese tercero, que es el país destino, establece, supongamos que manzanas, por ejemplo, él tiene que sacar un certificado fitosanitario que sus manzanas no tienen la mosca de fruta, ¿no? No es un insecto que hace daño a las frutas, y si va en tu embarque, puede contagiar a las manzanas de ese país destino. Entonces, tú tienes que tener un registro sanitario que tu producto no tiene. ¿Y por qué exige si eso no estaba en el contrato? Porque en el país destino hay normas, que son las barreras no arancelarias, que establece que un producto, por ejemplo, en este caso, manzana, debe tener estos requisitos para que entre la aduana. ¿Está bien? Entonces, miren, jóvenes, lo que estoy diciendo, ¿eh? Cuando uno hace un contrato de compra-venta internacional, existe el empresario destino y el empresario origen. Pero aparte, que por más que estén los nombres ahí en el contrato y ese sea un contrato de comercio internacional, existe otros que van a condicionar que puedas tú llevar tu mercadería por la aduana, ¿no? Entonces, esos requisitos que no hay veces figuran en el contrato se llaman barreras no arancelarias. ¿Está bien? Hay productos que no se consumen, entonces uno te pone muchas restricciones, pero si son productos que se van a consumir, tienen que cuidar en su población la posibilidad de que se contagien, tengan algún tipo de virus, o como acabo de decir, lleven insectos que puedan malograr en el país destino la producción en ese país, ¿no? Entonces, estoy hablando... Otra característica más del comercio exterior. Ayer hablé del criterio conservador. Tienes que tener en cuenta que en el comercio exterior no vale decir que no sabía y como ignoraba, quiero que me perdonen o que me minimicen la pena. No hay eso. Entonces, si tú cometes un error por ignorancia o porque eres aliancista, de todas maneras, las aduanas te consideran delito. No hay atenuante. ¿Está bien? Lo único que hacen las aduanas del Perú y de otros es cuando cometes un error te ponen una multa. Y si la multa la pagas en el término de la distancia que te indica la SUNAT, en este caso, te ponen... te hacen un descuento del 50% o un porcentaje, ¿no? Porque tú cumples con pagar. Pero si tú reclamas, eres aliancista, quieres
que porque tú reclamas en el futuro te van a bajar, ¿no? Más bien te incrementa. ¿Está bien? Entonces el criterio conservador, jóvenes, es importante. ¿Y cómo solucionas? Leyendo, informándote, preguntando, estableciendo forma previa cuáles son las razones o las causas frente a una actividad que quieres hacer. Entonces, ese es el criterio conservador. La salvaguardia económica es cuando hay un producto en el mercado nacional, por ejemplo, las zapatillas, ¿no? Hay productores que compran el insumo, embuten la base de la zapatilla y ponen la falsa con la parte superior de tela, lo cosen y hacen zapatilla. ¿Está bien? Y venden en el mercado nacional. Pero viene un aliancista, ¿no es cierto? Y se trae varios contenedores de China a la tercera parte del precio en el mercado nacional, a la tercera parte, y vende. ¿Va a poder vender? No, porque el gobierno cuida su producción y establece salvaguardas. ¿Está bien? Entonces, hay productos que se pueden comercializar, que es la mayoría. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el Perú es, por eso he dicho que se ha modernizado bastante, uno de los países que tiene las barreras arancelarias más bajas, ¿no? De muchos países similares o mejores que Perú. ¿Qué significa esto? Voy al tercer criterio, ¿no? Voy al tercer criterio. Un país es competitivo o puede tener un mercado similar a otros en cuanto a precios si sus barreras arancelarias son relativamente bajas, ¿no? Y me explico. Supongamos que yo quisiera comprar ropa, ¿está bien? Ropa. Entonces, hay ropas de marca, ropas de buena confección y además de marca. Hay ropas de buena confección sin marca, ¿no? Hay ropas que le ponen hilo, digamos, que dura poco. Y hay otras que es solamente lo que usan los aliancistas, ¿no? Un solo uso y ya no sirve. Entonces, ese tipo de confección en promedio, de las ropas, tienen un mercado, tienen un precio. ¿Está bien? Entonces, supongamos, como está sucediendo en Gamarra, ¿no? Supongamos que hay un sector como Gamarra que produce muy bien, con bastante eficiencia, y su cadena de valor está en esa integración como clúster que tiene Gamarra. ¿Y qué tiene que ver con esto de lo que estamos hablando de argumento de la industria naciente o barreras arancelarias bajas? Pongo lo siguiente. Voy a explicar con mejor un ejemplo que va a ser claro. Voy a preguntar a Jorge Haro, Sergio Valentín y Caterín Rocío. En ese orden me van a responder a lo que voy a mencionar y como consecuencia de lo que menciono, voy a hacer la pregunta. Respuesta a la pregunta, eso es lo que quiero que me diga Jorge Haro, Sergio Valentín y la señorita Caterín Rocío. Digo, una empresa, escuchen bien, una empresa que tiene un buen producto, ¿está bien?
una empresa que tiene un buen producto. Sus insumos de esa empresa que usa para hacer su buen producto es insumos nacionales. 100% su insumo es nacional. Y toda su producción lo vende en el mercado nacional. ¿Está bien? Tiene buena marca. Tiene un precio competitivo. Y es líder en el mercado. Tiene buena marca. Su insumo es nacional, principal insumo nacional. Tiene ventas en el país y no vende al exterior. ¿Está bien? Todo es nacional. Pregunto. Primero Jorge Haro responde, segundo Sergio Valentín y tercero Rocío. O Caterín Rocío. La pregunta es la siguiente. Para esta empresa, ¿es necesario que tenga una oficina de comercio exterior? ¿Sí o no? ¿Por qué? Jorge. Considero que no, porque no, o sea, para producir su producto usa insumos nacionales y además las ventas que realiza son dentro del mercado nacional. Considero que no. Gracias, Jorge. Sergio. Sí, igual que mi compañero, considero que no debería, con respecto a los insumos, pero con respecto al producto, si es que es, mi empresa tiene una política de expansión hacia otros países. Todo el mercado nacional. Entonces creería que no, sí. A ver, Caterín Rocío, ¿su opinión importa? Buenas tardes, profesor. Yo diría que no, porque como mencionó que todo se realiza en el mercado nacional, no hay importación ni exportación. No, usted está diciendo que no hay importación o exportación. Sí hay, en el Perú hay importación. No, pero para el producto que usted está mencionando, dijo que lo vende en el mercado nacional y también sus insumos son nacionales. Ya. Los tres están equivocados. Miren, voy a explicar lo que el tema, barreras arancelarias. Como en el Perú, dije hace un ratito, escuchen, por favor, porque estamos compartiendo conocimiento. No estamos hablando de un libro, lo que dice un artículo. Está hablando un crema. La respuesta es que tienen que tener oficina de comercio exterior. No te hablo, pues, un bufete, ¿no? Si no te hablo, por lo menos, una persona que vea los precios en el exterior de un producto similar al que vende en el mercado nacional, los insumos. ¿Por qué? Porque en el Perú, escuchen, acabo de decir, es uno de los países que tiene más baja barreras arancelarias. ¿Y qué significa? Cuando hay una empresa en el mercado nacional que vende un montón, que tiene buenos productos y encima no consume nada del mercado exterior, ¿qué van a hacer de fuera? ¿Se van a interesar por ese mercado? ¿Sí o no? Claro. Profesor, meta goles. Hablemos de cemento. Cemento Lima o cemento Sol. Su insumo, nacional. Su mercado, nacional. ¿Son líderes? Sí. ¿Tienen departamento de comercio exterior? Sí. ¿Por qué? Aún así, han tenido fuertes problemas. ¿Por qué? Como las barreras son bajas, se trae cemento ¿de dónde? Hasta de Bolivia, de Ecuador, de México. Porque no hay dificultades de barreras arancelarias. No estoy diciendo que todas las empresas deben tener comercio exterior. Dos, tres, pero deben tener por lo menos, si su producto es de la naturaleza que he mencionado, deben tener conocimiento de cómo está un producto similar en el exterior. Porque si tu producto es muy, muy demandado en el mercado nacional, ten por seguro que va a aparecer empresarios extranjeros que quieren también eso. ¿Por qué? Porque es libre el mercado. ¿Está claro? ¿Alguno quiere opinar?
Profesor, disculpe, no sé, sí, para que me quede mejor clara la idea, no sé si podría hacer un, como que repetirlo una vez más. O sea, ¿por cuál es la importancia de esas empresas que usted menciona para tener esa oficina de comercio exterior? Por favor. Bien, ¿cómo no? ¿Eres crema o no eres crema, Renzo? Sí, claro, la oficina de comercio. Ah, ya. Si no, no te repetía. Bien, escuchen, por favor, porque yo lo que les estoy dando es, digamos, opiniones técnicas, no presunciones. ¿Está bien? Comencé diciendo que las barreras arancelarias son mecanismos que a nivel gobierno y país se establecen para hacer que el comercio o la venta de productos importados nacionalizados en el mercado nacional sean competitivos. Se tiene unas políticas de barreras arancelarias. En el país, como dije, se ha modernizado todo esto de las políticas a tal extremo que el resultado es que tenemos las barreras arancelarias, que son los niveles de precios similares en el exterior, las más bajas. Y eso que está obligando a la mayor parte de las empresas, sobre todo a las empresas que son líderes o que tienen las características que voy a mencionar. Por ejemplo, si vemos una empresa que tiene buen producto y encima su mercado es nacional principalmente y encima es sus proveedores son nacionales y no vende al exterior por decisión de ellos y se están vendiendo bastante en el mercado nacional, la pregunta es, ¿deben tener a alguien que vea productos similares al subproducto de esta empresa, de cómo está el comportamiento en el exterior? ¿No? Una persona, varias, no sé, encargados de esos temas. Eso es lo que le he preguntado a cada uno de los tres. ¿Eh? ¿La respuesta cuál es? Sí. Porque si tú no miras cómo está el comportamiento en el exterior de un producto similar al tuyo, y si existe mucha diferencia en favor tuyo en el mercado nacional, ten por seguridad que va a venir uno del extranjero a ponerse a tu lado en el mercado nacional. ¿Está bien? Esa es una realidad. ¿Está claro, Renzo? Pero ese responsable o esa oficina, ¿cuál sería en todo caso su función? ¿Sería el de, yo tengo entendido, monitorear? Es, por ejemplo, en este momento, te pongo este caso, ¿no? Yo tengo la oficina de acreditación y calidad. Entonces, yo tengo mis procedimientos, me hago prueba de entrada, hago feria, prueba de salida, hago estadísticas y digo que ya, eso es suficiente, con eso es nada más. No miro nada más. Y yo sé que existen otras facultades, existen otras universidades, existen las acreditadoras que están requiriendo otro tipo, ¿no? Y por ejemplo, me dicen, de acá a 6 años, si usted sigue haciendo lo mismo que ha tenido éxito para tener sus 2 reacreditaciones, no le vamos a dar la reacreditación, la segunda o tercera. ¿Por qué? Porque no es cuestión de hacer más de lo mismo. Tengo que hacer mejora continua. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú crees que vas a seguir vendiendo porque tu producto tiene salida y nadie te va a competir porque eres el líder, estás engañándote. Porque el comercio es cualquiera del extranjero, puede venir y poner su oficina y vender, ¿no? Salvo porque estemos en economías cerradas como Corea o países así que tienen barreras arancelarias demasiado elevadas. Ahí quizá. Pero en el Perú no hay eso. ¿Está claro, Renzo? Sí, profesor, ahora sí está claro.
Entonces, como ven, jóvenes, el comercio exterior es necesario que conozcan. Va a marcar mucho, porque estamos acostumbrados a verlo así de fuera nada más, ¿no? Es importante entender que hay un mecanismo que debemos conocer, ¿no? Bien, entonces sigo acá. Bueno, la Oficina Mundial de Comercio, hay términos, ¿no? ¿Qué son los Incoterm? Incoterm son modalidades de transporte. Por ejemplo, bueno, voy a ser rápido porque todo eso lo puedo explicar con casos y todo lo demás. Pero cuando estamos en un país origen, como Perú, y un país destino, por ejemplo, Argentina, le quiero vender a los argentinos, por ejemplo, un producto que tiene mucha salida, ¿no? Desde Perú, espárragos, ¿está bien? Ya, entonces, o arándano. Entonces, ¿qué sucede? Ya pacté un contrato, el peruano con el argentino pactaron y ya está. Y están todas las barreras, no arancelarias, están cumplidas y se va a exportar. Perfecto. Pero, ¿qué sucede? Hay costos que tienen que definirse en el contrato. Por ejemplo, digo, FOB, SIP, DDP, Export. Profesor, no me apabulle, ¿qué es eso? Son términos generalmente aceptados y definidos con antelación y explícitamente detallados para saber quién se hace cargo de algunos costos adicionales. Por ejemplo, el pago del seguro, ¿quién lo paga? Si yo lo dejo en el Callao y después el encargado, que es el argentino, lo va a llevar hasta Buenos Aires. La lógica dice que lo debe ser el argentino. Pero si se pacta que va a ser SIP, costo, insurance, que seguro y flete, entonces ese SIP, el que vende, es el que asume esos costos. Entonces, y los costos que no están atados al producto en sí, que son el transporte, el seguro, los gastos de estiva y desestiva, alguien tiene que asumirlo, ya sea el vendedor o el comprador. Y así nacen los famosos Incoterm. Eso es el tema de Incoterm. Entonces vemos que ya hay variedad de aspectos que vamos poco a poco enterándonos. Entonces, acá, el Perú, pues, ha crecido en el comercio exterior, sobre todo de las exportaciones, ha crecido fuertemente. Es uno de los países de Latinoamérica, con gobiernos corruptos, con gobiernos aliancistas y todo lo demás, sigue creciendo el comercio exterior. Tenemos la suerte de tener en su momento, se hizo una buena reforma del comercio exterior que se mantiene. O sea, están dando en piloto automático, si cabe el término. Entonces, actividad sincrónica. Bueno, el link después lo vemos. Bien, entonces, importancia de las medidas de apoyo al comercio exterior. Miren, jóvenes, hemos dicho que nos vamos a centrar más en las exportaciones no tradicionales, porque las tradicionales casi ya vienen con su cliente definido, ¿no? Entonces, como nos vamos a centrar más en todo lo que es comercio exterior, en lo no tradicional, tenemos que ver cuáles son las actividades que hace empresas privadas
o instituciones privadas e instituciones del Estado en favor de promover el comercio. Hay varias formas de promover. Una de ellas es la marca país. Hay un tema que ustedes deben conocer en el marketing que se llama reputación. Uno, por ejemplo, hace dos días estaba muy bien este señor candidato, no me cae bien, pero estaba liderando las encuestas, Johnny Lescano. Pero hace dos días su primera vicepresidenta es una mujer de enfermera y que estaba sin mascarilla haciendo proselitismo y la detienen. Y en vez de bajarse, aceptar que estaba en falta, se pone muy insolente amenazando que iba a llamar a un general para que lo pusiera en su sitio a esos policías que le estaban haciendo, cumpliendo su deber. Eso causó una baja en la reputación de la candidatura de Lescano. ¿Está bien? Y yo estoy poniendo el ejemplo para que me entienda qué es reputación. Es la imagen que transmites. Puedes tener tú una buena imagen, pero basta que hagas un error y puede caerse al suelo tu reputación. Por eso uno debe ser coherente, consistente, debe ser precavido, ¿está bien? No debe ser muy, digamos, dádiva, ¿no? Tiene que uno ser, porque somos ingenieros, pues. Tenemos que prever las cosas. Entonces, la reputación que viene a ser, si tú tienes una marca, la referencia que hace el público sobre la marca es la reputación. ¿Y esto qué tiene que ver con medidas de apoyo? Lo que es marca país, a nivel mundial, se ha definido, este, como que parece la línea de Nazca en forma de un... Ahí más adelante lo he puesto. Es un logo de promoción de las exportaciones. Ese es por un lado, pero se hizo videos, una campaña muy fuerte a nivel internacional de la posición de Perú como producto de dos destinos, ¿no? Primero interno del exterior, que es el turismo receptivo y principalmente complementado con el gastronómico. Y de exportación se vio agroindustria a través de biocomercio y a través de los sectores de las instituciones que dije hace un rato, la OCSE, O-C-E-X, que establecieron una serie de ferias donde se incentivaba por sectores para que ofertaran su producción. Entonces, esto es el primer tema de lo que es medidas de apoyo. Un segundo tema sobre lo mismo es capacitar al personal de las empresas que quieren exportar. Voy a salir de pantalla y voy a pedir a nuestro amigo Tomás Rivadeneira. ¿Estás? Tomás Rivadeneira. Presente, profesor. Ya. Presente en pantalla un enlace que te voy a pedir. Entra a internet. A ver. Ya, pon lo siguiente. Pon marca país Perú. Ya. Ahí, aprieta eso. Este es un
una página donde resume todo lo que hizo el gobierno con apoyo del sector privado para promover la marca Perú, ¿no? Y esto no es solamente una iniciativa de Perú, sino casi todos los países promueven el comercio exterior. Vamos a decir más adelante por qué. Pero hay una serie de cosas que deberían ustedes conocer. Pero aparte de esto que nuestro amigo está poniendo, vamos a ver otro aspecto de promoción. Por favor, pon otro enlace y pones así, Prom Perú. Ya. Aprieta ahí. Esta es una oficina que depende del Ministerio de Comercio Exterior, que tiene, que integra, es la encargada de integrar todas las actividades de promoción. Tiene que ver con marca país, tiene que ver con CISEC, tiene que ver con información de ferias, etcétera, etcétera. O sea, integra mucho. ¿Está bien? Una de las cosas que hace ProPerú que tiene mucho éxito son los miércoles del exportador. Otra pestaña. Por favor, pon miércoles del exportador. Un ratito, no te emociones. No te emociones, pues crema. Ya, ahí nomás. Entonces, tienes dos. De Prom Perú, ¿está bien? Y el otro que dice de CISE. Entonces, vamos a entrar primero al de Prom Perú. Entra al de Prom Perú, por favor. Ya. Si tú ves ahí, ya estamos en abril, ¿no es cierto? Entonces, estamos para inscribirse, para ver lo de abril. Por el COVID, todo lo están haciendo previa inscripción. Pon 2020. Ya, aprieta, por ejemplo, el que dice el 11 de noviembre. Cristian, el 11 de noviembre dice un PDF que está en file. Aprieta ahí. Ahí está la exposición. ¿Está bien? Vuelve y pon 2019, porque como estamos en el COVID ha bajado esto. Ahí están todos los materiales. Semana a semana. ¿Ya? Ahora vuelve al enlace primero que salió de Google. Ahora pon CISEC, aprieta ahí. Ahí. Entonces baja despacio, dice, puedes tú ver los videos y lógicamente ingrese aquí, te invitamos a Exportar Perú, más información disponibles, puedes ver las capacitaciones pasadas disponibles apretando ahí y las presentaciones en YouTube ingresando aquí. Ahí están todos los enlaces. ¿Está bien? Deja de compartir, crema. Bien. Entonces, como ven, es una parte que yo estoy mostrando, porque otro que hace promoción también bastante con Prom Perú son las ferias. Vamos a ver, pero poco a poco, pues, no se vayan a intoxicar, porque veo algunos que están como Henry Medina. Henry Medina, ¿ya almorzaste? Sí, profesor, ¿por qué? Porque tiene cara de sueño, te veo ahí con tu foto, está pestañeando. A ver. El tema es el siguiente. Ahora vamos a entrar a la segunda parte aplicada, ¿está bien? Aplicada. Entonces, vamos a ver. Entren a la lámina número 10 que estoy presentando en pantalla del Jamboard.
A ver, nuestro amigo Cajas, señor Cajas, ¿ve la lámina 10? Sí, profesor. Ya, a ver, demuestre que usted puede entrar a esa dirección. Comparto pantalla entonces. Sí, de esta dirección, por favor. Si no, que usted está compartiendo la pantalla. Sí, en este momento voy a dejar de compartir. Adelante, estimado. Ese enlace trata de tenerlo ahí en tu computadora. Entra al enlace, por favor. Creo que está como imagen, por eso no puedo... Sí, pero pon pues tres dobles, yo te dicto, www.gov.pe/7663-del-medio-plan-de-mercado-pdm, creo que es. O punto PDM, algo así. Presente en pantalla. Ya está. ¿Cuál es la tarea? Porque usted tiene que trabajar. ¿Está bien? Pon ese enlace, por favor, ese enlace que acabas de ponerlo en el chat. En el chat de la plataforma, para que tus compañeros lo tengan. Ya está. Gracias. ¿Qué van a hacer cada uno de ustedes? Tienen acceso al blog. ¿Está bien? Entonces, van a elegir un plan de desarrollo de mercados de América Latina, un plan de desarrollo de mercados de Europa y un plan de desarrollo de mercado de Asia. Uno nada más de cada uno. ¿Qué significa un plan de desarrollo? Es lineamientos que le dan al exportador desde Perú, si quiere exportar, por ejemplo, a Chile. ¿Qué cosas debería exportar? ¿Qué debería tener en cuenta si quiere exportar a Chile? Te dan un plan de desarrollo de Chile. A ver, aprieta, por favor, señor Cajas, América. Aprieta Mercado de América. Baja. Ahí está, de todos los países, ¿no? De Colombia y debe estar ahí Chile. A ver, busca Chile, ahí está Chile. ¿Está bien? A ver, aprieta. Ahí está, te dice qué características, quieres ver el PDM de Chile. A ver, PDM de Chile, aprieta. Mire el índice, por favor. El índice. Ya, te dice cuál es la cultura, qué cosas se comercializa Perú-Chile, cuáles son los acuerdos no arancelarios, cómo es el servicio de transporte, canales de comunicación, ¿no? Comercialización, perdón. Entonces te da una orientación como exportador para que tengas en cuenta esas consideraciones. Deja de compartir, por favor. Tarea. En forma individual, en el blog, la tarea para la próxima semana. Por favor, Franco, ¿me escucha, Franco? ¿Franco Chunga o Franco Martínez, profesor? A ver, tú que has hablado, pues Franco Martínez. A ver. Okay. Sí. Escribe en el chat lo siguiente. Tarea para el día martes, ¿qué cae? 7-13, ¿no? Sería 13, martes 13 creo que cae, ¿no? Sí, profesor, 13. Ya. Tarea para el martes 13. Presentar en el blog del curso. Sí. Tres PDM de su interés. ¿Qué es plan de desarrollo de mercado?
entre paréntesis, uno de América, otro de Europa, creo que era, ¿no? Y otro sí, de Asia. ¿Está bien? Y lo publican en el blog. Nada más. No te pido que... Es para primero comenzar para saber si sabes usar el blog. Te voy a enseñar unos trucos ahorita para que lo hagas. ¿Está bien? ¿Ya lo pusiste? A ver. Solo eso. Sí, sí, por favor. Okay. Pon en el chat. Okay. La tarea. Martes 13, presentar el blog. Ya. Pon en forma individual. Ya. ¿Está bien? Ya. Entonces, ahora, Franco Martínez, vamos a entrar al blog para que veas cómo puedes presentar, por ejemplo, el de Chile como ejemplo. ¿Estamos? Ok. Ya. Entonces, ingresa, por favor, presenta en pantalla el blog. Se supone que ya tienes acceso, ya eres crema, etcétera, etcétera. Si nuestro amigo Franco lo hace, usted lo, bájate ese archivo y lo guardas en tu computadora. Ahí dice, está bien. Sí, ahí dice, guarda, sí, descargar y ya queda guardado. Este era de Canadá. Sí, ponlo ya. Ya está guardado. ¿Está bien? Uh-huh. Entonces ahora entra al blog. Entra a tu cuenta Gmail, ahí dice Gmail, los 9 puntitos, aprieta, no. Bueno, ya lo hiciste, ya. Aprieta, ese, ya, 9 puntitos, los 9 puntitos. La parte superior, ahí. Busca Blogger. Sigue bajando. No hay. Entonces, entra a un nuevo enlace, pon Blogger. Nueva pestaña, Blogger. Ya, aprieta. Ok. Ya estás. ¿Estamos? Sí, esto era el mío que creé yo. Nos dio un enlace para crearlo. No, comercio internacional. Ese ya puedes eliminar. Ya. Ok. Entonces, ahí estamos. ¿Está bien? Supóngate que vas a hacer la tarea. ¿Está bien? Uh-huh. Ya. Vamos a hacer un ejemplo. Después lo puedes borrar. Porque todo lo que tú haces lo puedes borrar. Lo que hacen otros no puedes borrar. ¿Estamos? Okay. Entonces, uh-huh, comenzamos. Primero, nueva entrada. Ya, pon tarea del miércoles 7 de abril. Ya, puedes ponerle otro nombre, pero vamos a ponerlo así, estamos haciendo como ejemplo. Ya, abajo escribe adjunto, los PDM de los países siguientes, ¿no? Dos puntos. Chile. No, abajo, enter. Chile. Pon Chile, no, pon Chile. Ya. Debajo de Chile, pon enter. Ya, pones AAA mayúscula, bastante A, no, de todo lo que, A, bastante A, ya, enter, ya, otro país, ¿no? En este caso de América, ¿no? Otro país, ya, otro país, pon. Ah, ya. Ya está, ¿no? Y pones, no, pon, ya no AA, porque se va a confundir, pones BBB. Okay. Ya, ahora otro país pones China. Ya. Y pon CCC. Ya está. Ahora en la parte superior izquierda, a la izquierda, figura un lapicero. ¿Está bien? Y aprieta ahí. Y pon HTML. Ya. Entonces lo que es en A, eso es lo que vas a reemplazar, lo que yo te diga. Entonces, una nueva pestaña. ¿Una nueva pestaña? Ah, ya. No, ahí no. Sal, deja eso y entra una nueva. Pon tu cuenta Gmail. En tu cuenta Gmail. Ya, pon a la derecha, en los 9 puntitos, Google Drive. Drive, arriba a la derecha. Ahí. Ya está. Ahora pones nuevo.
subir archivo. Sube el archivo ese de Chile. Ahí es el PDM. Uh-huh. Ya, espérate, no te emociones, tranquilo. Ya, aprieta PDM. Ok. Sí, aprieta un ratito, espera lo que yo te diga. Ahora los tres puntitos que está en la parte superior derecha. Ahí, exacto. Aprieta, compartir. Lo tienes que liberar de todo, porque sea, pon obtener enlace. Ahí aprieta obtener enlace. Obtener enlace. Aprieta ahí. Ah, ya. Y pon, aprieta restringido. Pon cualquier persona con el enlace. Ya, ahora di listo, aprieta listo. Ya está compartido. Ahora anda a los tres puntitos que está a la derecha. Pones abajo, dice abrir en una nueva ventana. Ya, ahora de nuevo los tres puntitos. Y mira abajo, dice insertar elemento. Ya, copia todo eso. Control C y vete al blog. Al blog, que es donde estábamos antes. Al blog. Ahí, aprieta ahí. Reemplaza lo que dice AAA mayúscula. Control B. Ya, pon de nuevo en la parte superior izquierda, pon lapicero. Ahí está. ¿Está bien? Y así vas a hacer para B, C, lo que sea. Dejémoslo ahí nomás y pon publicar. Confirmar para que veas que es cierto. Ya, aprieta los ojitos. Ahí baja. Ahí está la tarea. ¿Está claro? Uh-huh. Sí, profesor. Ya, igual hace para B y para C. Deja de compartir. Ok. Ya. Veo que han publicado. Dice Henry Medina. ¿Qué es lo que quieres hablar, Henry? ¿Qué has puesto en el chat? Profesor, disculpe, al parecer... En voz alta, como si estuviera frente a tu suegro y tu enamorada te está sacando la vuelta. La clase anterior entramos un poco tarde porque algunos de nuestros compañeros, entre esos me incluyo yo, porque el link del aula virtual en UniVirtual era diferente al que se estaba, el que se estaba haciendo uso. En consecuencia, quizás no pudimos escuchar cuando se ha hecho el mecanismo para suscribirse dentro del blog para publicar. Entonces, mi compañero Aarón me estaba explicando un poco por interno que usted ha enviado una invitación por el Gmail para que podamos suscribirnos para el blog. Mira, y así. Concretamente, ¿cuál es tu pregunta? Henry, ¿cuál es tu pregunta? Esa era. Ahorita ninguna, estoy resolviéndola, como digo. Ya. Tú no tienes problemas, entonces, ¿estás inscrito en el blog? Estoy buscando en estos momentos la invitación en mi correo. Porque entonces, como eres aliancista, de repente se te ha bloqueado. Pues. Si tienes problema, lo dije en la primera parte, dije envíen a acreditacionfis@uni.edu.pe si no puedes ingresar por alguna razón. ¿Está claro? Okay, profesor. Sí, profesor. Disculpe. Aaron Mancilla, ¿cuál es tu problema? Aparte que eres aliancista. No, ninguno, profesor. Le estoy explicando al compañero Henry que usted había mandado una invitación al correo. Ten cuidado porque Henry es hacker, ¿eh? Así que tiene que tener cuidado porque ahorita ya te ha hackeado toda la cuenta. Bien. Ingeniero. Sí, señorita Yasuri, dígame. Ayer envié un correo a acreditación y me respondió de que tenía que suscribir, bueno, tendría que entrar a ese enlace. El enlace no lo tengo, por la misma razón que el compañero, no llegué a entrar por el enlace de Zoom, que era otro.
en su momento. ¿Podría, por favor, enviarme el enlace? Por eso le digo, vuelve a escribir explicando bien. Si usted no dice cuál es su sección, qué curso y cuál es su situación, no va a poderse responder. ¿Está bien? Porque tanto yo como la secretaria que nos apoya tienen acceso a la plataforma, a Google Classroom y a todo. Entonces, pero si usted no explica, no le vamos a poder solucionar. ¿Está claro? Listo, ingeniero. Le voy a poner absolutamente. @uni.edu.pe. Listo. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Profesor, disculpe. Sí, señor. Diga. En ese procedimiento no había entendido bien esa parte de inspeccionar elementos, lo que había hecho. No lo había entendido bien. ¿Qué cosa no has entendido? En la parte que puso inspeccionar elementos. ¿Inspeccionar elementos? Sí, en un momento. Eso no sé, ahí me perdí un poco. Mira, yo no explico aplicaciones de software, eso no es el curso. Yo te estoy dando porque soy buena gente. Te puedo enseñar un montón de cosas. Pero no es... Eso lo he dicho porque nuestro amigo estaba atento, Franco, ¿no? Pero nada más. Si tú quieres, puedes subirlo como consideres al blog. Tienes un montón de opciones. Acuérdate que estamos en la uni. Tienes que aprender a aprender. ¿No es cierto? En otro momento volveré a explicar otras cosas más. Bien, otra pregunta. Además, el video va a estar de esta sección, ¿no? Publicado en el Google Classroom. ¿Alguna otra pregunta? Profesor. Sí, adelante, socio. Respecto a de que el video va a estar publicado en el Google Classroom, ¿las clases, estas clases son grabadas? Claro, pues, socio. Va a salir tu lente, tu foto, tu polo negro, todo va a salir, man. Así que, claro, pues estamos en la modernidad, pues. Para eso tienen que pedirle al delegado. El delegado o delegada tiene que funcionar. ¿Está claro? Vamos ahora a elegir al delegado o delegada. A ver, en forma seria, proponga, ¿no? Vamos a pedirle a nuestro amigo Carlos Anchaigua. ¿Estás, Carlos? Sí, profesor. Ya. Presenta una hoja en Word. ¿En Word? Sí. Presenta en pantalla. Tú vas a tomar nota de los candidatos, ¿ya? Candidatos a delegado. Pon, escribe, por favor. Ya, ya. O entre paréntesis, delegada también puede ser, ¿no? Delegado o delegada. Ya. Entonces, ahora, lo siguiente. Número uno. Número dos. Y número tres. Pon número uno, deja espacio. Número dos. Dos, tres, ya está. Entonces, jóvenes, su opinión importa. Lo que queremos es una persona proactiva, no un político ni un aliancista, sino una persona que quiera apoyarnos a cada uno, al profesor y a ustedes, ¿no? A ver, candidato, porque todavía no es elegido. Si no, yo aplico dedocracia. A ver, señorita Caterín Rocío Hualpa Supo, ¿a quién propone? Señorita Caterín, deje de hablar de eso. Sí, sí la escucho, profesor. Sí la escucho, estaba viendo la lista para ver. Ya, está. Dígale a su enamorado que no sea muy exigente. A mi compañera Anchaigua. A ver, Anchaigua, pon tu nombre, Anchaigua. A ver, Henry Medina, alias el hacker de clase. Profesor, propongo a mi compañero Luis Atauchi. Ya, Luisa Tauchi, por favor. Ya. A ver, uno que quiera proponerse. Profesor,
A ver, César Navarro, ¿a quién propones? César Navarro. Está durmiendo, César. Ingeniero, yo quiero proponer a mi compañero Ochande. Ya, muy bien, Daniel, gracias. Ochande. Ochante, no es Achante, sino la O. O sí. En vez de la A. Gracias, Daniel. Ya. A ver, el que tiene pinta de aliancista. A ver, Luis Trujillo. ¿A quién propones? Voz alta, como. Ya está propuesto ahí, ingeniero. Solo conozco a mi compañero Anchaiwa. Gracias. A ver, Silver Taza. ¿A quién propones? Uno más, a ver. Voy a proponer a mi compañero Chante, pero ya está ahí. Ya. Franco Chunga. ¿A quién propones? Otro más, para que haya cuatro. De igual manera, profesora, compañero Chante. Ya están haciendo campaña. A ver, Mauricio Romero. Otro más que propongas. Profesora, mi compañero Aarón Mancilla. Aarón, por favor, escribe Aarón Mancilla. Ya está. Gracias por el apoyo. Ahora vamos a elección. La elección es la siguiente. Por favor, yo tengo acá la lista y lo que quiero es que me ayuden porque yo tengo una pantalla gigante acá, pero no sé, esa pantalla todo sale grande, pero no. A ver, quiero tener. Hay una opción que levantan la mano. ¿Está bien? Aparece una manito. Entonces, digo, cuando yo diga, por ejemplo, Anchaigua, los que quieren votar por Anchaigua, levanta la manito para que yo sume. Y le indico acá a nuestro amigo, Carlos, para que ponga el número de votantes. Después bajan la manito y Antauchi, votan por Antauchi. Bajan la manito, votan por Ochante. Bajan la manito, votan por Mancilla. Pero la única restricción es todos votan por todos. ¿Ya? Esta es una primera elección. En la segunda elección, cuando quedan los dos mejores, solamente un voto por uno de los dos que quedan. ¿Está bien? Entonces, la primera vuelta. A ver, por favor, levanten la manito que permite ahí el Zoom, aquel que quiera votar por Anchaigua, Carlos. Ingeniero, disculpe, pero creo que algunos ni siquiera conocemos a algunos alumnos. Igualito, hermano, porque yo tampoco te conozco a ti, pero ya eres mi alumno. ¿Qué puedo hacer? ¿Negarte? Que no. ¿Ah? Ok, bro. ¿Qué puedo hacer, hermano? Yo tengo que tener delegado. Si no es bueno, ya lo cambiaremos a delegado fantasma, delegado Sarrucho. Pero hay que comenzar. A ver, por favor, sigo contando. ¿Eh? Toma nota, estimado Carlos. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 12. Dejen la manito, por favor. Ahora, como digo, todos votan por todos, ¿ah? No hay problema. Porque queremos elegir a los dos mejores para que sea un desempate en la siguiente votación. Antauchi, Luis Antauchi, por favor, levanten la mano si fueran tan amables, aquel que quisiera que su delegado sea el señor Luis Antauchi. 1, 2, 3. A ver, déjenme contar, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, bueno, aumentó ya. 2, 4, 6 y 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A ver, te está moviendo la cámara. A ver, voy a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A ver, me ayuda por favor, ¿ya? Yo no cuento bien porque, por ejemplo, Daniel Mesa aparece en las dos pantallas que tengo duplicado. A yo contabilicé 11, profesor. 11. Hay 11, profesor. Sí, había 11. Gracias, gracias por la ayuda. Antauchi, por favor, ponga a Carlos Antauchi 11. 11. Ya. Ahora bajen la manito, van a volver a votar por el señor Brian Ochante. A ver, Franco Martínez, verifica, tú vas a ser el notario. Ok, ok, profesor. ¿Cuántos están votando, levantando la manito? Ocho, conmigo diez. Perdón, nueve. Ya, pues no haga trampa, pues. Ya, nueve. Brian, nueve. Ya. Bajen su manito y ahora el último. Aquel que quisiera que su delegado sea el señor Aaron Mancilla. Levante la mano, por favor. Por favor, notario, cuente. Seis. Seis, profesor. Seis. Ya, gracias. Bien, ahora sí, solamente entre el número uno y dos se va a elegir al delegado. ¿Está bien? La segunda votación. Esta vez, quien vota por Anchaigua ya no puede votar por Antauchi. Quien vota por Antauchi no puede haber votado por Anchaigua. ¿Está bien? Es excluyente. No puedes votar dos veces, sino votas una sola vez. ¿Está claro? Notario, tome nota. Por favor, levante la mano aquel que considera que su delegado va a ser el señor Carlos Anchaigua. Levante la mano. Nueve, profesor. Ah, nueve, ya. Pon nueve. Esos nueve, por favor, ya no pueden votar ahora. Pon nueve, ya. Ahora, que su delegado sea el señor Luis Atauchi, por favor. Los restantes pueden votar. Once, profesor. Ya, gracias, estimado Renzo. Apunta, por favor, en el chat, estimado Carlos, pones delegado el señor Luis Anchaute. Atauchi, perdón, Luis Atauchi. Subdelegado, o entre paréntesis, delegado Serrucho, Carlos Achaigua. Y tercer delegado, o delegado fantasma, el señor Brian Ochante. ¿Estamos? Pon, por favor, en el chat esos tres. A ver, identifíquese, Luis Atauchi. ¿Quién eres? Atauchi, profesor. Atauchi, allá. ¿Cómo estás? Ya me vio bien. Ya. ¿Eres crema o no eres crema? Claro, hasta la muerte. Ah, ya, entonces nos va a ir bien. Sí. Bien, entonces tú vas a ser el delegado. Por favor, te quedas al final porque vamos a tomarnos un par de cervezas virtuales para celebrar y para darte unos datos digamos, para el curso. ¿Está bien? Ya, profesor. Ya estoy. Te quedas un ratito. Gracias. Okay. Bien, entonces deja de compartir, Carlos. Pones, por favor, los datos que te he pedido en el chat para que todos tomen nota. Bien. Entonces, es importante que resumamos lo siguiente. Primero, hemos visto algunos temas, todavía nos falta más, ¿no? Voy a presentar en pantalla esto de acá que nos ha ayudado el señor Cajas, ¿no? Lo siguiente, ¿no?
aquí tenemos esto de acá. ¿Qué es esto? Es un gráfico que he hecho y lo he escaneado y se lo he compartido. Es un gráfico que resume todo lo que podía haber explicado en muchas palabras. Tenemos acá el Perú, ¿está bien? Mercado nacional. Y tenemos acá un país destino. Cualquier país que veamos el PDM que puede ser interesante, como la tarea que estamos haciendo. ¿Está bien? Ahora, no puede salir, si este producto va a ir al exterior, o sea, se va a exportar desde Perú, va a tener que salir por una aduana, sea aérea, terrestre, fluvial o lacustre, ¿no? Y tiene que llegar por el mar, si es marítimo, a otra aduana para que pase un proceso de nacionalizado. ¿Qué es nacionalizado? Por ejemplo, supongamos que yo importo, por decirte, un contenedor de ropa, ¿no? Ya se viene, por ejemplo, esto se hace más o menos en el mes de septiembre, puede ser también agosto, ¿no? Se importa, los mayoristas, y venden en septiembre, octubre, para Navidad, ¿no? A las boutiques. Más o menos esas son. Y ya en el mes de noviembre ya todo está puesto en las boutiques. Entonces, para yo vender lo que he traído, importado, tengo que haber nacionalizado mi mercancía. ¿Cómo la nacionalizo? Pasa por aduanas, sale, de acuerdo, tengo mi factura que me ha dado el vendedor del exterior, tengo mis documentos de desaduanaje y la certificación que he pagado todos mis pagos oportunos al seguro y todo lo demás. Desaduano y lo tengo en mi local. Los files que yo haga de esa importación, ese file donde están todos los documentos, se llama nacionalización. Si viene la SUNAT y me pide una revisión, presento ese folder primero. Porque eso acredita que yo puedo comercializar ese producto en el mercado. ¿Está bien? Si no tuviera ese file, lo que estoy comercializando es lo que se llama algo que entra, que no tiene documentación, es algo que está penado. ¿Está bien? Que no está sustentado. Entonces, ese es un tema que es importante, que se llama nacionalizado. El otro tema es que tanto este producto que llega, pasa por acá, llega acá, en este interín de que sale de la aduana y llega a la otra aduana, es lo que se llama zona marítima, en este caso, y es internacional. ¿Qué es internacional? Que no pertenece ni al Perú ni al país destino. La pregunta es, ¿quién es responsable en este ambiente que no es ningún país de origen o destino? Aquí se legisla la regulación, que se regula o se responsabiliza, es la Convención de Viena. La Convención de Viena establece cuáles son las responsabilidades en un ambiente que no es el país origen ni el país destino, es acá. Entonces, para que valga tu contrato, tiene que hacerse de acuerdo a los términos que indica la Convención de Viena para que tu contrato de comercio exterior tenga validez y puedas tú tener derechos. ¿Está bien? Entonces, es importante que acá se aplica un régimen aduanero y acá también. Este régimen aduanero es los no arancelarios. Es importante tener en cuenta. Otra cosa que es importante, todo el comercio que se hace entre un país a otro, se hace a través de los pagos. La mercancía va y llega acá físicamente.
pero los pagos que se le hace, por ejemplo, este va a recibir su pago por parte de esta empresa una vez que recepciona. ¿Y cómo es el pago? Entre bancos. Y les voy a decir algo que de repente no saben, si lo saben mejor. ¿Qué es lo que voy a decir? Primero, tú tienes, como empresa que vas a exportar, tú tienes tu banco nacional. Ese banco nacional, a su vez, tiene una cuenta en el BCR. O sea, los clientes del BCR son los clientes llamados bancos. Entonces, si yo tengo mi cuenta acá abierta en este banco y recibo un dinero, voy a recibir un dinero directamente, no de esta empresa, de su banco, de esta empresa, sino del BCR que va a depositar. Pero, profesor, el BCR no figura en el contrato. Escucha primero, escucha, crema. ¿Cómo es la operatividad de neteos de los saldos de moneda extranjera, en este caso dólar, que se hacen entre países? Miren, cuando tú te vas por el aeropuerto y quieres salir del país, máximo que puedes llevar en efectivo es $10,000. Y normalmente llevas 1,000, 2,000 y lo demás lo llevas en tu chequera, tu tarjeta de crédito, qué sé yo. ¿Está bien? Pero no puedes llevar en efectivo más de $10,000. Profesor, pero yo tengo en mi cuenta $100,000 y yo soy crema, ¿puedo llevar? No es así. Porque el dólar o la moneda que tengas es para usarse en el país, no para llevarlo fuera. El BCR controla eso. Y el brazo del BCR es las aduanas de cada país. Tú no puedes sacar la plata por más que sea tuya. ¿Está bien? Porque si no, es penado. Una vez un caso de un alcalde que se iba a visitar a un familiar en Estados Unidos, llevaba $20,000 en cada bolsillo. Lo detuvieron, lo metieron a la cárcel. En el aeropuerto. Porque es penado. Entonces, tienes que tener en cuenta que no se puede llevar físicamente la moneda. Tienes que hacer a través de los bancos. Y los bancos, como estoy explicando, no sacan, porque tienen que pasar por el BCR. Que tú dices que, clic, aparece en tu cuenta mayor dinero que tienes porque ya el cliente te pagó. Pero eso es para tu uso, ¿no? Pero realmente el trámite que siguió no es ese, que te directamente depositaron en efectivo, no es así. No es así. ¿Cómo funciona? Cada día y cada semana los BCR se reúnen, lo llaman mesa de negociaciones, y establecen cuánto de un país, por ejemplo, este que sea Colombia y este que sea Perú, ¿no? ¿Cuántas operaciones de comercio exterior hubieron de importación y exportación? Y el neto, supongamos el neto, son 10 millones, el otro son 9 millones 800. Entonces, importación, el neto es $200,000 ya. Supongamos que es favorable a Colombia. BCR le deposita al BCR los 200 mil, el neto nada más. ¿Sí? Entonces, eso no lo ves tú porque esas son operaciones que se hacen entre bancos. Pero tú no percibes eso. Pero es bueno entenderlo porque no puede salir moneda en físico porque esos son bienes del país. Por eso nace que es el apoyo al comercio exterior. Porque cuando tú exportas, estás haciendo un bien al país. ¿Por qué? Porque traes divisas. Al traer las divisas, y esas divisas pertenecen a ti, pero no puedes sacarlas. Y esas divisas permiten al Estado para comprar sus bienes y importaciones, exportaciones, como una moneda de cambio. Ese es el mecanismo de apoyo al comercio exterior, porque quien exporta no paga impuestos. Fíjate, ¿eh? Quien exporta está libre de pago de impuestos, sus ganancias.
¿no? Y encima, si exportas y compras algunos insumos que se llama, digamos, para tus acabados, ¿no? De tu producto, te pueden dar el drawback, que es devolución de los gastos que has hecho. Creo que está hasta el 2 o 3% nada más del monto total que has gastado, pero ya es algo, te devuelve. E encima que no pagas impuestos, te hacen devoluciones con el drawback. Entonces, el mecanismo de comercio exterior es de mucha ayuda y por eso el gobierno lo apoya bastante, sobre todo a las exportaciones no tradicionales, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Es importante tener en cuenta que hay aspectos relevantes. Hemos dicho producto no tradicional, uso de acuerdos comerciales, ya hemos mostrado, uso de las aduanas, hemos visto, el agente de aduana es el único autorizado. Voy a poner un ejemplo. En España le llaman notario, en el Perú le llaman agente. Yo soy agente de aduana en el Perú. Entonces, ¿cuál es la función del agente? Le pongo un ejemplo. Yo quiero comprar un departamento de Silver Taza. Taza me va a vender un departamento que tiene. Yo tengo la plata, entonces, Taza, ¿tú aceptarías que yo te dé los $200,000 que vale tu departamento en efectivo? Y tú me firmas un papelito y yo acepto que con ese papelito ya puedo entrar a ese departamento tú, y soy dueño. Así es, Silvestre. Pero ¿cómo dice? O sea, venderlo a 200,000 y un papelito. ¿Tú crees que con un papelito podemos hacer una venta de un departamento de $200,000 entre tú y yo? No se puede. El derecho que tiene Silver Taza por tener el departamento está en los registros públicos. Registros públicos es un sistema del Estado donde ahí figuran los realmente dueños ante la ley. Entonces, si Silver Taza tiene una propiedad escrita a su nombre y la quiere vender, yo que quiero comprarla, tengo que ir a los registros públicos y hacer un trámite para que figure mi nombre ahí y ya no figure el del señor Taza. Pero yo no puedo hacer ese trámite, lo hace el notario. ¿Está bien? Entonces, el notario es un medio obligado para hacer la inscripción de las propiedades. ¿Está bien? Igual es el caso del agente de aduanas. Tú quieres hacer una importación por encima de $10,000 o más, ¿no? O exportación. Tú lo generas, pero no puedes hacer el trámite ante la SUNAT. ¿Quién lo debe hacer? Es un agente aduanero. ¿Está bien? ¿Está claro la similitud con el notario? Bien, entonces ya vamos a terminar. Quiero resumir que hay muchos temas que vamos a ver. Acá está la instrucción física internacional, las operaciones que se generan. Realmente, jóvenes, estamos entrando a un mundo muy bonito. Ahorita estamos viendo el PDM, Plan de Desarrollo de Mercado. Si yo quiero salir al exterior, tengo que saber cómo es ese exterior llamado concretamente un país destino. Puede ser en América, puede ser en Europa, puede ser en Asia, ¿no es cierto? Conozca, revise, ¿no? No les pido mucho, pero trabajen, por favor. Estamos comenzando primero arañando, ¿no? A una velocidad cero. Ya tenemos delegado, está en el chat. Por favor, manéjense un poco como profesionales que son, porque la vida es hacer cosas, no querer nomás. Y en ese sentido, yo les pido un poco de madurez en todo lo que se les deja. Tratemos de
de manejar estos espacios. Y que les vaya bien, pues, ¿no? En la semana, que te, toda la semana, y cuídense. Y ya saben, si tienen problemas, si no dicen la sección, no dicen cuál es el problema y quién, cuál es su nombre, a acreditación FIS, tampoco me van a decir, pues, profesor, me duele la cabeza, déme la respuesta. Cosas relevantes estoy hablando, ¿está bien? No me van a hacer perder el tiempo por cosas irrelevantes. Bien. Muchas gracias, que tengan una buena tarde y nos vemos. Un gusto de saludarlos. Somos Cremas. Chao,